Eh, el primer consejo, ¿no es cierto?, es que, dada la, la inclemencia del tiempo, este, estamos, estamos teniendo eh, calores eh, que no son normales. Parece que cada año eh, es más el, el calor. Eh, hay que tener, eh, tenemos que tener el concepto de si sacamos a, a pasear nuestras mascotas tienen que ser en un horario bien temprano a la mañana, bien temprano antes del amanecer y a la noche bien tarde, cuando ya se, en, se enfrió la tierra, te podría decir. Porque est estamos teniendo, eh, tanto acá en el IMUSA como los veterinarios en la actividad privada, perros con golpe de calor, ¿no es cierto?, que es una sintomatología muy fea, llegan a, a convulsionar. Se inflama, el, se inflama la membrana que recubre el, el cerebro, que son las meninges, este, eh, aumenta la temperatura y, y pueden llegar a morir los perros de golpe de calor. Así que el consejo, ¿no es cierto?, es no sacarlos en horarios este, que está el sol fuerte, sacarlos a la a la man antes del amanecer o a la noche tarde. Lo mismo en los hogares, tenerlos en lugares bien acondicionados para el calor. En, en la sombra, por favor, este, esas, esas personas que tienen están acostumbrados a tenerlos en el jardín o abajo de los árboles, este, no se olviden que el sol hace una rotación y en algún momento eh, le llega el sol a donde está el, 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 el animal. Así que también tengamos cuidado, ¿no es cierto?, en nuestros hogares, en los lugares donde los tenemos resguardados a ellos. Y dejarles aguas también. Por supuesto, el agua hay que cambiarle permanentemente, cada hora, cada hora y media, porque el agua se calienta y queda, este, parece un, un caldo, este, parece caliente el agua, ¿no es cierto? Agua fresca, permanentemente agua fresca. Lo mismo los horarios, de, lo, los horarios para alimentarlos, tiene que ser este, a la mañana temprano también o a la noche tarde, porque si no, no comen. Van a, notar, van a notar que disminuyen un 50%, un 50% el, la, las ganas de, de alimentarse los animales en el verano. Así que no se, por eso no se preocupen porque, porque es, es normal. Bueno, y en cuanto a la pirotecnia, ¿cómo podemos cuidarlos en bueno, esta fiesta? En cuanto a la pirotecnia tenemos que estar atentos, ¿no es cierto? En ahora que vienen las fiestas, o lo mismo, viste que siempre tenemos partidos de fútbol o algo se, se, se festeja, siempre tenemos que tener este, en la casa ansiolíticos o sedantes este, que ya se tienen que dar media hora o una hora antes de la hora que sabemos que van a empezar con, con el tema de las la pirotecnias y bueno estamos nosotros este, pidiendo no es cierto que este, se bajen los, de nivel, los decibeles a la gente con el tema de la pirotecnia hay miles de formas de festejar este, luces eh, cómo es que se llaman las luces los juegos de luces o esas este, esos que se se mandan con una velita arriba que salen flotando hay miles de formas de y, tra, y tratar de bajar un poquito el tema de los de los, porque no solamente son los animales, también tenemos que pensar, ¿no es cierto?, que hay niños, que hay bebés, que hay personas ancianas que les, que les puede llegar a molestar esto, personas enfermas en los sanatorios, en este los enfermos oncológicos, o sea, no solamente los animales, sino que tenemos que también pensar en, el, en, la, en los demás, en las personas, este, principalmente los niños y los, los ancianos, también que esas cosas les, les molesta, les perturba, ¿no es cierto?